Las lluvias de este fin de semana provocaron daños y crecidas de ríos en algunos departamentos del país. Los más afectados fueron Retaluleu, en donde nuevamente 12 viviendas que se encuentran a orillas del río Bolas, en el centro del departamento, sufrieron inundaciones. En el caserío Retencito, municipio de Santa Cruz Muluá, el río Maricón ocasionó que la Escuela Oficial Rural Mixta de la localidad se inundara, al igual que 16 viviendas. Además, varios árboles fueron derribados. En el kilómetro 177, lugar conocido como la Vuelta del Niño, siempre en Santa Cruz Muluá, un fuerte lajar que descendió del volcán Santiaguito y que cayó en las aguas del río Samalá bloqueó el paso por más de 5 horas, y algunos que se atrevieron a cruzar con sus vehículos fueron arrastrados por la fuerza de la corriente. Según socorristas, hay una persona desaparecida. En Cuyotenango, Suchitepeques, 3 ríos se desbordaron y causaron daño a su paso a varias viviendas. El desborde del río Besa inundó 32 casas. En el kilómetro 168, en la entrada al municipio de Cuyotenango, Cantón Chacalte, el río Xula dañó 14 casas y el río Icán, en el Cantón Turula, destruyó 9 viviendas. En tanto, en la colonia Los Llanos, fuertes correntadas destruyeron un puente peatonal. En la comunidad El Bajillo, municipio de Río Bravo, más de 25 casas fueron afectadas por el desbordamiento del río San Francisco. En el norte del país, el caudal del río Motagua ha puesto en alerta a quienes viven a orillas de este en el departamento del Progreso, Guastatoya. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual.